El mensaje de despedida de Fernanda tras irse a vivir a España. Fernanda Iglesias anunció meses atrás que abandonaba el país junto a su hija mayor Emma. Tras un tiempo de espera y preparación, partió para el aeropuerto y así viajar a su nuevo destino. La periodista se despidió de todos sus familiares y amigos a través de un emotivo mensaje en redes sociales. Cabe recordar que durante finales del 2022 se convirtió en una panelista fija de LAM. Más que nada porque se ganó el lugar a base de esfuerzo y buena información, pero tuvo que dejar atrás a Ángel de Brito y su equipo para cumplir un sueño que tenía desde hace muchos años. Además, fue cuestionada por tomar esta decisión, ya que solo se va con su hija Emma. Mientras que su pareja, Pablo Nieto, y su hijo menor, Jeremías, se quedan en Argentina. Esto llevó a pensar que se había separado, pero al final confirmó que no era así, sino que estará esperando al resto de su familia en España. No es un adiós, es un hasta luego. Nos vamos a vivir la aventura gracias a ellos. Los que nos bancaron incondicionalmente. Los amamos tanto, nos vemos pronto. Chau Argentina. A vos también te amamos, pero queremos explorar el mundo, expresó. La idea es que mi hijo venga en unos meses, por ahora se queda con el papá. Está todo charlado y arreglado entre nosotros. No estamos separados, estamos juntos. Se lleva muy bien con su papá y prefirió quedarse. Él quiere ver qué onda, cómo me vaya. Yo hace años quiero hacer esto. Me iría a trabajar de cualquier cosa, comenzó. Y agregó, no me importa. Él no quiere eso. Le encanta su trabajo. Le va bien. Lo quieren mucho. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacerlo y ya es un éxito solo poder hacerlo. Se habló mucho y cuando comenzó a concretarse, nos dimos cuenta de que era una complicación irnos todos juntos. Y sobre todo sin tener nada allá. Es mucho gasto también.